Bueno, vamos a ver lo que es la energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento. ¿Qué tiene más fuerza, más energía? ¿Un coche separado o un coche moviéndose? Un coche moviéndose. ¿Qué te hace más daño? ¿Un coche que va a 5 kilómetros por hora o un coche que va a 200? Un coche que va a 200. ¿Qué te hace más daño? ¿Un coche de niño que pesa 300 gramos o un coche grande que pesa 2.000 kilos? Entonces la energía cinética está relacionada con dos cosas. A más velocidad, más energía cinética. Y a más masa, también tiene más energía cinética. Entonces, debido a su movimiento, la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento y a su masa. No. Si no se mueve, da igual la masa. Lo que importa es que se mueva. No. La fórmula que relaciona la masa y la velocidad con la energía es la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vale, entonces voy a poner más velocidad hace que más energía cinética más movimiento no más masa hace que más energía cinética. Pero la relación entre la velocidad y la energía cinética no es lineal, es decir, cuando se dobla la velocidad, no se dobla la energía cinética, se cuadriplica. Y si se triplica la velocidad, no se triplica la energía cinética, sino que se multiplica por 9, es decir, es cuadrática. Es 1 a 1, si la velocidad es 1, la energía cinética es 1. Entonces, si la velocidad es 2, la energía cinética es 4 veces más grande. Y si la velocidad es 3, 3 al cuadrado es 9, la energía cinética es 9 veces más grande. Entonces, cuanto más rápido va el coche, más cuidado tiene que tener, porque más daño puedes hacer. Un medio por m por v al cuadrado. ¿Qué energía cinética tiene un coche que va a 72 kilómetros hora y pesa, es decir, tiene una masa de 2.000 kilogramos? Ahora te voy a sacar y te vas a aburrir. Lo primero que hay que hacer es pasar las unidades al sistema internacional. 72 kilómetros hora, los metros sería un kilómetro, son 1.000 metros, y una hora son 3.600 segundos. Te queda 72.000 partido 3.600. 20 metros por segundo. ¿Vale? La energía cinética que tiene un coche y pesa 2.000 kilos. No se puede decir pesa, que quiere decir que tiene una masa de 2.000 kilos. Pero los 2.000 kilos también hay que pasarlo a los kilos. O sea, ¿cuál es el sistema internacional de los kilos o los gramos?
2 kilos. Sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces sería 1000 por 400, 400.000 julios. Tú párate y piénsalo. El daño que pasa es eso. Uno hay que ver cuando se le pega un coche. Lo que pasa, hace daño. Energía cinética. Vale. Si solo me dicen, ¿qué energía tiene un coche que va a 72 kilómetros? ¿Qué energía tiene? Depende de dónde esté. Depende, porque eso depende de lo que consideres tú que la altura es cero. Depende con respecto a qué. Pero eso ya tiene que ver con la energía potencial, que ahora la vamos a ver. El otro problema que te pueden poner es ¿qué trabajo realiza el motor de un coche de 1500 kilogramos? ¿Qué pasa? De 72 kilómetros hora a 108 kilómetros hora. Chan chan. Miedo, intriga, dolor de barriga. El trabajo. El trabajo es la energía final menos la energía inicial. Vale, por un momento. Trabajo igual, energía final menos energía inicial. Vale. Entonces aquí, suponiendo que no hay otra energía, solo hay energía cinética, porque se mueve una velocidad y luego se mueve más rápido. Es como si yo... Que no es potencial, que es cinética la que hay. Esto es como el amor. Cuando esté enamorado lo sabrás, pues esto es lo mismo. Cuando haga ejercicio lo sabrás. Pero hasta que no te ponga delante del ejercicio no lo vas a ver. ¿Y cómo sé yo que cuando salgo a la calle no me va a caer un meteorito en la cabeza? No lo sabes. ¿Cómo sé yo que voy a hacer un problema y que me va a salir? Pues antes de hacerlo no lo sabes. Hasta que no te pones a hacerlo no lo sabes. Entonces tú vas presuponiendo que no vas a saber hacerlo. En vez de presuponer que vas a ver la fórmula y vas a saber hacerlo. Entonces todo parece una amenaza. ¿Y cómo sé yo que cuando yo me lío con una tía no me va a poner los cuernos? No lo sabes. No puedes estar pensando constantemente en que no voy a saber hacer esto o no voy a saber hacer lo otro. Tienes que pensar que vas a saber hacerlo porque yo te voy a enseñar lo que necesitas para saber hacerlo. Ahora, si te vas a parar en cada ejercicio y pensar, no voy a saber hacerlo, pues no va a ningún lado. Te vas a perder. Yo, hombre, yo pensaba que iba a saber y hasta ahora me van saliendo, salvo dos o tres cosillas. Pero aquí te dan la información de la velocidad y la masa.
como no sabes otra fórmula, solo puede ser la energía cinética. Por ahora. Luego se complicará. Pero conforme se vaya complicando, te irán dando más fórmulas. Energía final. Espérate. Eso viene ahora. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad final es 108, que yo lo he puesto pinsuito. Si lo vas a metro por segundo, te da 30. La energía inicial es cuando va a 72 kilómetros hora, que son 20 metros por segundo. ...375.000 julios tiene que hacer moto. Para pasar de 20 metros por segundo a 30. No lo copiarlo.